Máquinas de Coser Ence, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta. Un mejor manejo, pero también la realidad es que hoy hay momentos que el equipo nos gustó mucho. Hay momentos que tenemos que buscar alargar, pero hay veces que se ve un buen fútbol que es lo que estamos intentando, que está trabajando para eso. Y también era muy importante retomar los tres puntos. Y bueno, lo que nos estaba costando el torneo pasado, que era hacernos fuertes aquí, parece que este torneo es bueno. En el 1-1, el partido de hoy también era importante por el tema porcentual, aunque pues, bueno, ya se pega un poco despegado, ahí está, y era importante sacar la ventaja, están a 4 puntos ya de Venados, así que también era bueno sumar por esa situación. Sí, tenemos que estar al pendiente del descenso, tenemos que estar al pendiente de la calificación, pero tenemos que estar también al pendiente del juego, y hoy el equipo por momentos me gustó mucho. Tenemos que alargar esos momentos, tenemos que empezar a recuperar jugadores que son importantes y que físicamente todavía no están al 100. La semana pasada nos ayudó mucho poder trabajar. Y luego se vienen ahora partidos de cada 3-4 días, y entonces ahí yo voy a hacer un montón de manejo. Precisamente hablando de este manejo, ¿cuál va a ser esta situación de la Copa? ¿Lo has dado oportunidad a los chicos de segunda división? ¿Cómo te vas a organizar? Bueno, tenemos un plantel armado para competir en los torneos, entonces tendrá que decidir cómo vamos a jugar, ir partido a partido, ver las cargas que tienen los jugadores, algunos jugadores que no han tenido cuidado de jugar alto, entonces ahí vamos haciendo como si no un mes. Profesor Carlos Vargas, 22. Bien, León, de este encuentro, el 60% de jugadores se repite para el miércoles. No tengo idea, tengo que esperar a la mañana, todo, a ver los jugadores que llegan bien. Hay jugadores que han estado jugando los 90 minutos, entonces también tenemos que prevenir eso. Fue un inicio muy rápido, 3 partidos en 10 días, entonces tenemos que ir preveniendo y preveniendo todos. Gracias. Carlos, a pesar de, obviamente la victoria, pues, a los 2 puntos, pero ¿qué es lo que no te gustó? ¿Qué es lo que hay que trabajar? ¿Cómo esperas el debut de ese próximo 21 en la Copa de México? Lo espero dando la cara, haciendo un buen papel. Espero que haya una buena entrada, que haya un equipo de primera división, es un buen equipo, y espero un partido serio, que los jugadores entiendan que la Copa es un muy importante para la institución. Las cosas que no me gustan son, por ejemplo, con los muchachos, hay varios detalles que tenemos que seguir mejorando para hacer más fuertes. ¿Zacatepec siglo XXI le da la prioridad a la Liga, a la Copa MX? A la Liga también. La Liga es la prioridad, así como la mejor efectiva, y nosotros somos. Máquinas de Coser Ence, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presentó.